Un balance dentro de todo positivo, siempre vamos a considerar que el docente tiene un salario por debajo del nivel de pobreza, pero bueno, es lo que el gobierno ha ofrecido en esta situación y quiere hacer una equiparación con la paritaria nacional y equipararla acá en la provincia y es lo que nos hemos sentado a analizar en el día de hoy. ¿Qué significa en números esto, Alejandro? Y bueno, nosotros teníamos un 3% que se daba ahora en el mes de diciembre. Al hacer un acuerdo paritario a nivel nacional, estamos hablando de llevarlo a un 13%. O sea, estamos aumentando y todo eso es en blanco y al básico. Solo que bueno, el anhelo creo que de todos los gremios es de que la paritaria se cierre 2022. No se dan los tiempos políticos así y es así que nos lleva un margen para terminarla de acreditar en enero y en febrero, con la posibilidad, no con la posibilidad, sino con la decisión de que la paritaria 2023 se abre el día 17 de febrero de 2023. ¿Eso ya está señalado teniendo en cuenta el inicio del ciclo lectivo para el próximo año? Si es así, ya consta en acta, el día 17 de febrero nos reunimos para discutir paritaria 2023. ¿Y están conformes los docentes con lo que fue el incremento salarial a lo largo de este año? La verdad que la inconformidad siempre va a estar, el docente debe ser inconforme porque eso hace a que nosotros tengamos que seguir luchando y peleando un mejor salario, pero de que se aprobó el nomenclador que estaba céfalo por más de 30 años, hemos mejorado muchísimo el salario del docente. Teniendo en cuenta la canasta familiar y todo lo que se ha venido durante todo el año, ¿no? Bueno, eso es todo un tema, porque el nivel inflacionario nos come día a día. Tener un aumento es como no tenerlo, pero eso es un nivel mundial, ya nuestra Argentina, nuestro país vive este nivel inflacionario. Ojalá pudiéramos equipararlo, pero bueno, es complicado. ¿Se han acordado cuándo van a percibir estos últimos aumentos que ya estaban propuestos por el gobierno? Sí, este, que como le digo, teníamos un 3%, se va a ver. Al agregarse el mínimo paritario nacional, lo van a ver reflejado en el SAC, que es el apuro que tenía el gobierno, porque eso se cierra en el día de hoy, para que pueda reflejarse los porcentajes en el SAC.